pasa es que esto fue un accidente primero, ¿no? Yo, sí. Yo no llevaba sonido. Y yo venía de una escuela de milenio, estudié un taller de cine en Nueva York, en donde vi las películas de los grandes cineastas de underground, digamos, ¿no? En donde de alguna manera esta película es parte de una imitación o de ese mundo de libertad, ¿no? Y además yo estaba convencido desde ese momento que yo como cineasta si iba, primero no sabía si iba a dedicar a documentar a un indígena, y segundo estaba convencido de que un cineasta tenía que tener su propia visión, su propia de lo que uno ve, ¿no? Y desde el principio estoy seguro que es mucho, mucho más interesante los documentalistas incluso que tienen un estilo propio y que tratan de descubrir un estilo muy personal, que digamos el documental ortodoxo que se ve todos los días, ¿no? Y María Sabina no habla español, nunca habló español, y que haber escogido una narradora en español, una mujer, digamos, hubiera sido por mucha gente interpretado como si ella era la que estaba contando su propia historia. Entonces el narrador es Andrés Enestrosa, es un escritor que seguramente muchos de ustedes lo conocen, zapoteco, de Oaxaca, y me gustó mucho su tono de hombre maduro, y con este acento un poco indígena, y los textos son de un magnífico libro de Álvaro Estrada que se llama La vida de María Sabina. Él se dedicó gran parte de su vida a entrevistarla. Él era mazateco, entonces el libro es fascinante porque la traducción es de mazateco a español, ¿no? Y él ya murió, pero yo recomiendo mucho su libro, se llama La vida de María Sabina. Y bueno, y la música que aparece de repente ahí en la parte, digamos, alucinógena.